está. Bueno, sumate acá que hagamos la introducción. Bueno, ¿qué tal? En vivo, mirá, salimos en vivo. Acá está el escultor Laureano Di Tullio, que es una de las grandes figuras. Sumate, Javier, acá al público, que Javier es un amigo, comisario de la provincia de Buenos Aires, que nos viene a ayudar con la seguridad. Ya me retiré. Bueno, la idea es que los chicos, primero agradecerte que hemos estado viendo tu obra y tuve que cerrar el cupo de la gente que está interesada en venir, porque si no, ¿cuántos somos? No entramos. Entonces, bueno, en otra oportunidad, o ponete a cobrar entrada a tu museo, es un museo esto. Entonces, desde ya agradecidos y queremos contarte que hemos tomado uno de nuestras clases dedicada a tu taller para poder aprender fundamentalmente historia del arte, ¿no? Así que toda nuestra admiración. Bueno, muchas gracias. Bueno, un gusto recibirlos, así que bueno. No voy a hablar más de técnica. Entonces ya vamos cuando vos gustes. Bueno, porque accedemos por esta entrada. Bueno, ahí les vamos mostrando las piezas, qué es lo que vamos haciendo y Vamos. Dentro del taller de Laureano Di Tullio, que realmente estamos muy impresionados, parece un grabado de Piranesi por la cantidad de obras, de esculturas clásicas. Realmente acá pueden ustedes prepararse para el primer parcial, ¿no? Porque tienen un elenco, una colección de esculturas clásicas que ya les puede servir para comparar Renacimiento con Barroco, las distintas etapas de la escultura griega, ¿no? Todo eso ya, acuérdense que esto entra en el parcial, o sea, no estamos paseando. Estamos haciendo una clase porque es un contenido que entra dentro del primer examen. Les agradezco a todos los amigos que se han sumado. Yo he cerrado el cupo porque no podíamos entrar. Había mucha gente interesada en visitar tu taller, así que de nuevo te agradecemos que nos hayas recibido. Y contanos un poco en dónde estamos, qué hacemos, qué haces acá. Bueno, estamos en el barrio de Barracas. Lo que hacemos es restauración de esculturas y reproducciones también de esculturas clásicas. Trabajamos para las casas de antigüedades y decoradores, también colecciones privadas. Este sector que estamos viendo es el sector donde cortamos mármol, donde armamos, por ejemplo, acá vemos algunas columnas, y es un espacio donde empezamos a armar las piezas que pudimos hacer por impresión en 3D. O sea, si bien tallamos en mármol y hacemos también reproducciones con moldes de silicona, también estamos usando la tecnología nueva que es la impresión 3D. Uno de los casos es esta Victoria de Samotracia, que está, acá hay dos partes nomás, faltan las alas, está en proceso de armado, digamos. Después hay que ver dónde va, qué tipo de estructura se le hace, si se hace algo más pesado o más bien liviano. Yo siempre trato de que sean piezas que tengan su peso, porque pueden ir a un parque en un futuro, quizá uno no está más y dentro de 50 o 100 años está en un parque. La idea siempre, mi concepto fue que las piezas duren y bueno, tengan por lo menos 100, 200 años que puedan seguir viviendo, digamos. No como se hace hoy mucho, que se hace también en telgopor, en otros materiales que duran poquito y las terminamos viendo en un volquete. Si vemos allá, vamos a ver medio de lejos, ahí va a haber que hacer zoom sin duda, es el Rapto de las Sabinas, que es un modelado que hicimos en arcilla. En ese caso, nosotros hacemos la escultura previo a hacer una estructura en metal, se hace también con madera, se arma toda una estructura y se le va cargando con arcilla. No sé si algunos han visto la técnica de la escultura del modelado, pero bueno, esa pieza es dentro de las complicadas porque es una estructura bastante dinámica, con muchas direcciones, que es típico de lo que es el barroco. Claro. Jean Bologna es el autor original de la pieza. Nosotros hicimos una reproducción en 4,20 m, que es el mismo tamaño del original. Tenemos muchísimas preguntas, pero vamos a empezar por una. ¿Cuánto tiempo tardás en hacer un conjunto como aquel de Jean Bologna que estamos viendo ahora, gracias a la gentileza de un alumno que ha tomado fotos? ¿Cuánto tiempo lleva? ¿Se puede estimar eso? Y estamos entre 6 meses y un año. Digamos, a ver, uno puede llegar a hacerlo en 6 meses. A mí me gusta, si un cliente lo está pidiendo, decirle un año.
Claro. Para poder disfrutar del trabajo y no estar tan presionado haciéndolo y que después ya no lo disfrutas tanto. Claro. Pero claro, entre 6 meses y 1 año sí, es un tiempo prudencial. Y bueno, yo no he visto un taller que se dedique a la escultura clásica en Argentina, es una rareza, porque la gente en general está haciendo arte conceptual, junta escombros y gana un gran premio. Vos viste lo que se está premiando en las bienales. ¿Vos qué pensás de eso, que se premia un montón de basura? ¿Qué opinás del arte conceptual o el arte contemporáneo? A mí me parece divertido. Puedo entender que hay quien le gusta eso, pero yo tengo otro tipo de gustos. O sea, cuanto más elaborada la pieza, para mí tiene más valor. Elaboración viene del laboro, ¿no? O sea, tiene que ver con eso. Y si yo junto dos pedacitos de carbón y una madera y hago una obra escultórica, es una obra escultórica, pero me parece que es más valiosa para mí una pieza del siglo XIX o del siglo XV de otro tipo de escultores con imagen más naturalista, figura humana. Pero bueno, respeto todas las nuevas, lo que es videoarte también, que hacen instalaciones, son cosas raras que el mundo las consume. Bueno, vamos a ir un corte y después preparen las preguntas que le quieran hacer a Laureano. Bueno, tenemos muchas preguntas para hacerle a Laureano. Ya hablamos del contraste entre arte contemporáneo y arte clásico, pero hay una pregunta importante: los materiales. Ustedes saben que el mármol es una piedra sedimentaria por sedimento fósil, que es blanda, que es fácil de trabajar. En cambio, el granito, que tanto trabajaron los egipcios, es una piedra ígnea que es mucho más dura. ¿Vos con qué material preferís trabajar de los tradicionales? Sí, el mármol, sin duda, porque tiene una dureza. En la escala de Mohs es dureza 6 y el granito está en 9, es durísimo. Tuve que hacer algunos trabajos en granito y la verdad es que se trabaja hoy con diamante, o sea que el diamante lo come, pero a la hora de pulir y lijar se te queman los dedos porque no terminás nunca de pulirlo, pero lo hemos hecho también. Prefiero mármol toda la vida. Y decime, vos no sos historiador del arte, sos un laburante del arte. Nosotros somos los teóricos que decimos, estudiamos lo que hacen los demás. Pero, ¿tendrás algún periodo preferido en la historia del arte o no? Vos como personal, si te gusta. Sí, el Renacimiento me gusta mucho. El Renacimiento. Sí. ¿Y qué obra, qué autor del Renacimiento nos podés citar? Enfócalo a él solo, eso ya no interesa. A ver, dentro de los conocidos, Miguel Ángel. Ajá. Pero me gusta más Camillo Rusconi, que es un poquito posterior a Miguel Ángel, que tiene obra, clásica también, pero con más potencia, más fuerza. Después, fíjense la obra de Camillo Rusconi. Claro, ¿y las obras? ¿Qué te cuesta más hacer? ¿Una obra del barroco o una obra del Renacimiento? ¿A la hora de un pedido? Una me cuesta más Renacimiento. Ah, ¿más que el barroco? Sí, yo soy más barroco, exacto. Porque esa obra de Gian Bologna es la que estamos viendo ahora, hacer esa obra es muy complicado. Es complicada, pero me gustan los desafíos en general. Cuanto más complicado, ahí me atrae más, siempre. Y siempre se dicen muchas cosas del David, de la perfección anatómica del David. Sí. ¿Vos no le tenés miedo cuando vos trabajás sobre el David, que te hacen un pedido de que te salga algo no tan bien como el David? Bueno, en verdad yo hago siglo XIX, o sea, ajá, que ustedes van a poder observar acá el David que tenemos. Tomé el atrevimiento de achicarle un poquito la cabeza. Digamos, o sea, en el siglo XIX los artistas recreaban y reproducían obras y le ponían un toque un poquito distinto, más plástico, con algún equilibrio mayor, quizá. Hay quien hace la copia exacta, pero yo hago más interpretaciones como el siglo XIX. Bueno, aparte es muy interesante lo que decís de la cabeza más chica del David, porque Miguel Ángel le hizo más grande por lo que ustedes estudiaron de los griegos, que es los refinamientos ópticos. Como se iba a ver de un nivel suelo, en la cabeza tiene que estar más grande. Pero ahora que trabajamos con grúas, que hay drones, que hay todo tipo de aparatos que nos permiten tomar imágenes a otra escala, vemos las imágenes distorsionadas. Por eso se ve muchas veces cabezón al David, ¿no es cierto? Claro, claro, sí. Bueno, yo soy, me gusta mucho el equilibrio anatómico y si bien te cité a Miguel Ángel como uno de los grandes, veo o trato de buscar algún detalle en cada obra. Lo hago con todos los autores. Tengo algunas observaciones en determinadas obras como para
hilar fino en cositas que creo que quizá Miguel Ángel dijo, acá le pifié un poquito, pero no tenía solución, si no, él lo hubiera solucionado sin duda. ¿Y cuál es el periodo que si te piden hacer un trabajo le escapás? ¿O te cuesta más o preferís que no te lo hubieran hecho un pedido? ¿Egipto, Mesopotamia, no sé, Roma? La verdad que no le escapo a ninguno, en verdad. Trato de ver también quién lo quiere, es como que puedo elegir a ver para quién. Entonces, bueno, ahí sí, depende quién o qué quiere y la manera en que me lo encarga, ahí sí puedo decidir distinto. Mariano, vos también haces cosas de arquitectura, porque vemos que estás trabajando acá con un mármol veneciano, ¿no es cierto? Y son un balaustre, parece. Exacto. Y atrás vemos unas columnas de orden. ¿Qué orden son esas columnas que hay atrás? No son toscanas porque tienen canaletas. Tampoco son corintias. Uy, qué mal que estoy quedando. Bueno, ¿qué orden? ¿Hay alguno que acierte? Dórico, muy bien, orden dórico, bueno. Bueno, tiene algunas, es cierto, tiene basa, pero es orden dórico. Bueno, lo que queremos preguntarle a Laureano, estos mármoles, vos sabés de mármoles antiguos, porque esto está en el catálogo de mármoles antiguos romanos y de Renacimiento, como uno de los mármoles casi agotados, ¿no?, del Véneto. Claro. Contanos un poco los materiales, Rosso Verona, Carrara, ¿qué es lo que preferís a la hora de trabajar? Bueno, en este caso encontramos estas columnas, que sí, como decís, son balaustradas, que las vamos a transformar en columnas como para exhibir alguna escultura. Es muy difícil encontrar de a pares, y justamente lo que tratamos de hacer es, de las piezas que encontramos, armar pares. En este caso, pudimos encontrar el mismo material que a veces lo compramos por Mercado Libre, algún mueble como el que vemos ahí. Se le saca la tapa de mármol, que es para nosotros lo más preciado, porque son materiales muchos que no se consiguen, y después nosotros lo utilizamos para restaurar. Y además son mármoles, algunos materiales medio caros. Son carísimos. Ahí eso debe tener un precio, fíjate, debe decir 40.000 pesos, una cosa así. Yo recuerdo, un recuerdo de infancia, sí, que mi padre, que era marmolero, andaba con un metro, siempre tenía todo como una especie de baldío con pedazos de mármol italiano. Pedazos de mármol, sí. Y la gente, los clientes venían, no, necesito tal mármol, levantaba un pedazo de piedra y le cobraba $100, $500. Es que dólares. Ese material vale $300, claro, más o menos. Claro, me estoy acordando de esas cosas de la infancia que me parecía como una cantera infinita, tener pedazos de mármol italiano tirados. Exacto, sí. Y bueno, y es difícil encontrar mármol hoy, porque hay muchos silestones, hay muchos materiales artificiales, ¿no? Exacto, sí, bueno, en demoliciones podemos conseguir mucho lo que es Carrara, de escalones, a veces de algunas bóvedas que se han destruido, se hacen una obra nueva y sacan la parte de marmolería. Y bueno, por Mercado Libre podés conseguir hoy. Y decime, vos además de trabajar con las manos, acá vemos una Vittoria de Samotracia, que ¿cómo es la técnica? Porque parece... En este caso es una pieza hecha con impresión 3D en un plástico y la hemos unido, todo esto se hizo en 6 partes. Lo único que hicimos aparte fueron las alas que encastran, porque después va a ser más fácil hacer un embalaje o el transporte. Después, cuando va al lugar definitivo, se puede hacer una adhesión con algún material epóxico o alguna resina y ya queda definitivo armado. Pero tiene un peso específico. Esto, estás hablando de una pieza que no se va a volar fácil, digamos. Decime, en una oportunidad estuve en Pietrasanta recorriendo a algunos amigos que hace años habían sido clientes de mi padre, o proveedores de mi padre, perdón, y en Pietrasanta están haciendo muchos bustos, retratos de personas que vos te pones de un lado y te sacan y te salen en 3D. Te escanean y te lo hace un pantógrafo. Bueno, y ahí apareció un escultor, un amigo recientemente fallecido, Antonio Oriana, sí, que me decía, ay, no es lo mismo, porque el escultor te capta el rasgo psicológico. Exacto, sí. Entonces, ¿vos qué pensás de eso de que me pongo de un lado y me hacen la copia en 3D o del escultor que me está mirando y que me hace el retrato a mano? Claro, bueno, la máquina te va a hacer el volumen, digamos, la parte física que puede leer, pero no puede entrar en tu personalidad o saber cosas
que vos podés hacer en una mirada, en una arruguita, en una comisura en la boca, como sea, eso sí, es más del escultor, del artista. O el carácter psicológico, supongo. Totalmente, que... sí, en la mirada, vos le vas a buscar la manera de transmitir eso. ¿Y ha venido un cliente a encargarte, hacemos un busto, hacemos un retrato mío? O En general de fallecidos, ajá. Sí, en general de fallecidos. Y ahí es donde le pedís a la viuda o a los que lo conocieron, a los amigos, que vengan y te cuenten anécdotas, y ahí es donde vas. Y aparte ves la reacción de la persona que lo encargó. O sea, hay gente que se ha puesto a llorar porque ve a su marido, ¿me entendés? Ah, muy bueno lo que contás, porque no basta la foto, tenés que saber cómo era el tipo. ¿Cómo es el tipo? Yo siempre les pido a los clientes que vengan y que lo aprueben también. Porque quizás me dicen, no, pero la nariz era más chica. Bueno, la achicamos. Y pero la oreja era más grande, la hacemos más grande, eso. Si ustedes recorren, dado que si estudian turismo, tienen que saber que los cementerios hoy son un lugar de patrimonio muy importante. En la Recoleta ya están cobrando 8 o 9 mil pesos de entrada, pero ahora estamos viendo imagen del Cimitero di Verano, también ahí ahora del de Bolonia. En Italia hubo un periodo que se llamó realismo burgués, fin de siglo XIX, ¿no? Que mucha gente de dinero de la revolución industrial quería hacerse su retrato, hasta el vestido, todo parecido, ¿no? Sí. Entonces, ¿a vos también te fijás en cómo se viste la persona a la hora de retratar? Claro, sí, exacto. Bueno, pedimos fotos y en base a las fotos vamos interpretando lo que... digamos, la manera de vestir, la época también. En general son, como les digo, gente fallecida. Muy raro que vengan y te digan, quiero de un cantante actual, qué sé yo. Claro, bueno, a propósito de eso, tocaste un tema urticante. Pues nos gustan los temas polémicos también. A mí me gusta polemizar y a veces en los videos me ponen cosas que, bueno, tienen razón. Hemos estado viendo en Buenos Aires, en la época de Macri, en la época posterior también de muchos jefes de gobierno, la ciudad superpoblada de esculturas de resina epoxi. Sí. ¿De qué es eso? Del Gordo Porcel, de este, del otro, de Sandro. ¿Vos qué opinas de esas esculturas hiperrealistas de resina epoxi? Yo tengo mi opinión que me la reservo, pero te quería preguntar... Bueno, a mí no me gustan que estén pintadas, si bien dicen que en Grecia las pintaban, ¿no? No me gusta tanto, me gusta más, a ver, como tallamos mármol, que sea el mármol tal cual, y se puede hacer una pequeña pátina en el mármol con cera, como para profundizar un poquito los ojos y ver un poquito el carácter. Pero no me gustan tanto, más que sean livianas y que no pesen nada, claro, que se siente la gente, que se destruyen tan fácil, no me gusta. Claro, y otro tema que tocaste, que no te gusta que estén pintadas. Hay, sí, por ejemplo... El Santo Padre, espero que no nos excomulgue, pero promovió todo lo que es eso de Tierra Santa y el profesor, el doctor Pugliese, que llenó de esculturas de resina. A veces uno prefiere que no hubiera ese tipo de monumentos en la vía pública, porque en lugar de embellecer la ciudad, embrutece, ensucia la ciudad y degrada la mirada, la educación estética de la gente, porque la gente cree que eso es arte y eso es escultura. Sí, lamentablemente es un reflejo de lo que es hoy nuestra sociedad, un poco, digamos. Somos pocos los que estamos queriendo otro tipo de obras, pero bueno, es lo que se está viviendo actualmente. El otro tema es también que tantos intendentes que nos conocen, que los intendentes a veces en vez de contratar a un escultor o llamar a un concurso que participen escultores destacados a la hora de inaugurar un monumento, llaman a un amigo y sale algo medio chapucero, está poblado la Argentina de desastres, de adefesios. No sé si vos tenés esa misma percepción cuando llegás a una localidad del interior. Bueno, en general no hay mucho presupuesto, entonces aparece algún amigo que estudia arte o que estudia algo. Claro. Y dice, bueno, yo te lo hago y me pagas los materiales, y ahí es donde nadie opina y dice, no, bueno, qué lindo, pero es un desastre, puede pasar, más si no hay presupuesto. Claro. Es como si vos llamás a un plomero, el plomero te va a cobrar, claro, y sabe lo que tiene que hacer, y te va a cobrar 10 mil pesos una canillita, algo que te va, claro, a instalar. Claro. Si viene un amigo, te lo va a instalar y va a perder. Claro, digamos. Si vienen a vos no debe ser barato. No, quizá no. Claro, no, yo más que nada porque en el próximo corte
Me gustaría preguntarte, sin ser indiscreto, que sobre algunos clientes que tuviste, clientes destacadísimos. Bueno, en verdad tuve algunas colecciones importantes que nos han dado trabajo y después los clientes actuales casi todos te piden cierta exclusividad y que no muestres lo que haces. Contanos en el próximo corte. Laureano, bueno, acá tenemos la Piedad de Miguel Ángel, acá tenemos el Discóbolo de Mirón, tenemos el Moisés, estamos rodeados de historia del arte. Casi que es como estar dentro y hacer experiencia inmersiva, como se dice ahora. Me gustaría que nos cuentes sobre el perfil de tus clientes, porque vos trabajaste con Amalita Lacroce de Fortabat, que dirigió el Fondo Nacional de las Artes con mucho empeño, que promovió artistas, que puso toda su fortuna al servicio de la difusión del arte en todo el mundo, que está el Museo Fortabat. Bueno, ¿cómo fue tu experiencia con Amalita, que para mí la mayor mecenas que tuvo la Argentina, ¿no? Bueno, de hecho sí, ella, bueno, le encantaba el arte, todo lo que es pieza del siglo XIX y también todo tipo de artistas contemporáneos también, tenía una colección muy importante. Pero nosotros nos dedicamos más a lo que era la restauración de su colección de esculturas del siglo XIX. Ella las tenía en un parque y algunas las pudo conservar en interior, pero la mayoría las tenía en un parque. Bueno, fuimos haciendo todo un tratamiento para que estén protegidas, reemplazamos también los pedestales, porque tenía pedestales que no eran adecuados para la intemperie, y bueno, de a poquito pusimos en valor, digamos, toda la colección. Y también en la marmolería de mi hermano me ha mostrado un libro de la casa de Blaquier en San Isidro. Sí. Es todo de mármol, parece un mausoleo de mármol, que hay mucha escultura de mármol. Vos tuviste experiencia con la familia Blaquier también. Algunas piezas también restauramos, sí. Es sí, impresionante sí. La colección. Sí, sí. Es una de las colecciones más importantes, sí, sí, sí. ¿Y son los coleccionistas así, de teniendo tanto dinero y en vez de invertir en Ferraris, se ponen a invertir en escultura? ¿Cuál es el perfil de ese tipo de millonario o de adinerado? Bueno, son personas muy especiales, en verdad. La verdad que los pocos clientes que tuve los admiraba porque eran para mí era increíble entrar a las colecciones, o sea que me permitan ver las piezas y después tenerlas para restaurar, era para mí, no, es el día de hoy que no lo puedo creer. Hemos estado frente a piezas que la verdad de un valor artístico impresionante. Bueno, te cuento que antes de ayer estuve en la casa de Tullio Andreuzzi, y tiene unas obras de Fioravanti, de Magda Frank, increíble, ¿no? Sí, sí, Es increíble. Ahora estamos viendo imágenes de la terraza que está en la Avenida Alvear, con imágenes espectaculares, ¿no? Sí, sí. Esa admiración que tiene la gente que tiene la posibilidad de tener una colección, ¿cómo la ves comparada con esos otros tipos de coleccionistas que prefieren el arte conceptual? Porque también he conocido a un suizo, a Donald Hess, que compró acá una bodega en Salta, que coleccionaba arte conceptual. Claro. ¿Cómo es el perfil? ¿Hay un cambio en ese tipo de coleccionismo de arte conceptual, de minimalismo y de arte clásico? Bueno, no conozco tanto a los coleccionistas de arte conceptual. Yo calculo que por ahora es una moda, digamos. Pero bueno, no sé cuánto tiempo puede perdurar. No los conozco tanto. Decime, cuando vos vas a un museo, ¿cuáles son tus museos preferidos? Tanto en Argentina como en el Museo Nacional y el Museo de Arte Decorativo. Ajá. Son los preferidos, tenemos obras increíbles, todavía con entrada gratis, o sea, yo soy de ir y quedarme con una pieza mirándola media hora hasta que los de seguridad me empiezan a mirar un poco raro y dicen, bueno, este muchacho, ¿qué onda? Claro. Pero bueno, después se dan cuenta que uno está estudiándola. Claro, pero claro. Tenemos piezas increíbles, sí, sí. Por ejemplo, o si te viene a la memoria alguna pieza que vos decís. Bueno, el beso de Rodin, por ejemplo, que tenemos un yeso acá en el Museo Nacional, es interesante para ir a verlo. Hay piezas de mármol también de Rodin. Y ahí. Museos europeos, cuando vos supongo que viajás a Europa con cierta frecuencia, ¿no? No, no, de hecho hasta ahora no fui nunca a Europa, tengo un viaje planificado para el año que viene, pero la verdad es que siempre me quedé acá trabajando. No te puedo creer, cuando vayas al Louvre vas a... Bueno, de hecho de chico a mí me daba miedo ir y encontrarme con semejantes piezas y decir, bueno, la verdad que yo no estoy para esto. Pero claro, porque digo, bueno, acá a ver piezas de 5 metros, 4 metros, y aparte la calidad de las piezas, dije, no,
quizá eso me abruma y me termino con, no sé, dedicando a, me pongo una parripollo. Una remisería. Laureano, de los monumentos que están al aire libre, en la vía pública, ¿cuáles son tus preferidos? A mí me gusta mucho el monumento a Colón, a nivel escultórico, ¿no? Sí. Yo de chico iba a verlo y me quedaba mirando un dedo, por ejemplo, del pie, y así todo el monumento. Tuve la suerte de poder estar viéndolo de cerca, y es una pieza para estudiarla. ¿Y viste por qué monumento lo reemplazaron, no? En su momento por el de Juan Azurduy, claro, sí. Claro, ¿viste? Sí, ahí, ¿se puede hacer un contraste entre estéticas y calidades entre ambos monumentos? Y hay un contraste bárbaro, mármol, bronce. Ajá. Y ¿calidades? Después, calidades distintas también, sí. Ajá. sí. Creo que el de Juan Azurduy fue modelado en telgopor, tallado, son dos técnicas muy distintas, y después pasó a bronce. Y el mármol es muy distinto, el tiempo que lleva, los costos. Claro. Y bueno, el monumento a Colón, le digo a las generaciones jóvenes, que esto corre por mi cuenta, no de Laureano, que le han lavado un poco la cabeza, han destrozado el monumento a Colón, lo han querido invisibilizar, lo destruyeron, lo hicieron de todo, y le salió el tiro por la culata, porque ahora está frente a Aeroparque, en un lugar que a mi gusto es espectacular, y no sé si lo viste del montaje. Sí, lo vi, estuve presente. ¿Lo mismo? Sí, de hecho cuando, bueno, colocaron la figura, estuve presente ahí, muy lindo. La verdad porque que mucha sí. Gente de mi grupo, uno que decía Colón en su lugar, me dijo que el ingeniero Chiesa, por ejemplo, quería que vuelva a su lugar original, pero a mí me parece mejor, ahí discrepamos, que donde está ahora, que donde estaba atrás de la Casa Rosada, ¿no? Sí, el lugar se luce bastante, sí. ¿Y después algún otro monumento de autores argentinos? Y bueno, el de Lola Mora, la Fuente de las Nereidas, es divino, es espectacular, sí. ¿Y vos te imaginás cuánto tiempo, cómo el esfuerzo que le va a llevar a Lola Mora a hacer eso talla directa? Porque ahí no había martillo neumático. Bueno, sí, había martillos neumáticos, sí. Pasaron varias piezas a punto, digamos, tenía sus ayudantes también, porque hay muchos que dicen, bueno, Lola Mora no lo pudo haber hecho por su condición de mujer, digamos. Claro. Y yo mismo tampoco lo puedo hacer, o sea, si no tenés un equipo de gente, no vas a poder mover un bloque que pesa 12 toneladas, es lógico. Pero, bueno, con sus ayudantes sí hizo toda la pieza, todo claro. El escultorio. Y, por ejemplo, cuando observamos las esculturas que están en los edificios, yo estoy acordándome de Troiano Troiani en el Banco Tornquist. Antes los arquitectos llamaban a los escultores, ahora siguen llamando. Por ejemplo, ¿vos te has llamado a algún arquitecto de estos que hace edificios que quieren...? En general no hay presupuesto. Digamos. Eso es lo que nos pasa hace mucho tiempo acá. No hay presupuesto para una talla de mármol. Claro. Lleva mucho tiempo. Claro, lleva mucho tiempo. Entonces se termina haciendo algo de resina, digamos. O comprando alguna pieza en... O comprando algo, o bueno, ahora se utiliza esta técnica de impresión 3D. Claro. Pero bueno, o se hace en cemento. Muchas veces se puede hacer en cemento. Sí. Bueno, de hecho hay monumentos que se han hecho en cemento patinado, como el monumento a Quinquela de Antonio Oriana, que está en la Vuelta de Rocha, por el tema de los robos, y tampoco se puede trabajar en bronce. Igual vos bronce, ¿trabajás en bronce o hacés fundición de bronce? ¿O no? Tengo quien funde, pero sí, digamos, hay otros artistas que trabajan más bronce. Claro, vos casi todo lo que vemos acá estamos hablando. Mármol, resina con polvo de mármol, cemento con polvo de mármol, digamos, siempre dentro de lo más blanquito. Bueno, ahí hay una pieza increíble que tiene una filigrana que es muy interesante de ver en el detalle. Es una alegoría del verano de Horacio Andrioni. Está hecha en resina con polvo de mármol. Bueno, ahí a los chicos siempre les decimos que el desnudo sugerido de la Grecia helenística, del barroco, tiene una carga erótica mucho mayor que el desnudo total, porque a través del vestido, a través de la técnica del paño mojado, el desnudo sugerido a través de la ropa, nos muestra el cuerpo mucho más, porque nos sugiere, ¿no?, el desnudo.
Hay una carga erótica muy importante en algunas de tus figuras, ¿no? Sí. No es muy difícil ese límite entre lo que es erotismo y lo que es, no digo la palabra pornografía, pero erotismo y vulgaridad, digamos. ¿Cuál es ese fino límite entre erotismo y vulgaridad? Bueno, desde el punto de vista del escultor. Como yo estoy más situado en el siglo XIX, no hay tanta escultura erótica o pornográfica, como decís. En mi caso no sucede, pero sí he visto obras más pornográficas que representan determinadas escenas. Claro. Pero lo nuestro es más sutil, digamos. Por ejemplo, el otro día estuve en la casa de un coleccionista, que no vamos a mostrar la obra, porque si no, que había un hiperrealismo norteamericano, ¿no?, de la década del 70, y había una chica absolutamente hiperrealista, desnuda, en una postura. Y digo, yo le digo, vos cada vez que entras a tu casa te encontrás con esta figura pétrea, bueno, en una actitud. Y bueno, es arte del siglo XX. Claro, es arte también. ¿No? Exacto, sí. Así que, bueno, me gustaría ir cerrando y abrir las preguntas a los alumnos, a ver quién se anima a preguntar, alguna inquietud, algo que le quiera preguntar, en vez de preguntarlo en privado, que lo hago a cámara, a ver quién es el primero que se anima. ¿Cómo hacen para vivir de esto? Porque si una obra te lleva 6 meses. De encargo, ¿no? Aparte de que si dijiste que el 80%. Perdón, que dijiste que el 80% de lo que hay acá no es encargado, sino que lo haces vos y después ves si lo vendés. Exacto. ¿O no? Sí, sí. ¿Cómo te rinde? Porque si los materiales son caros, te tardás un año en hacer una escultura. ¿Cuánto te pagan dentro de ese año? ¿Recién cuando terminás? Es complicado, es buena la pregunta. Pues, a mí lo primero que me dijeron es que me iba a morir de hambre y que lo piense si iba a dedicarme al arte. Y yo, la verdad que fui bastante inconsciente y dije, me voy a dedicar igual. Hay que ser muy ordenado, digamos. Muy ordenado con, digamos, si vos tenés un trabajo que te va a llevar un año, al cliente le vas haciendo que haga pagos mensuales. Y le vas cumpliendo. Más hoy con WhatsApp, que te dice cómo va la pieza y le tenés que mandar foto o video. Porque con la foto puede ser anterior, lo podés tener en el álbum y manejarlo. No, te hacen videos. Y le tenés que mostrar cómo va la obra. Después, cada semana te vence los impuestos, la tarjeta. Claro, hay una realidad. Entonces vos, esa semana, el lunes decís, bueno, tengo que pagar tal cosa, entrego estas dos columnas. Entrego esta nenita, este busto, para ir generando también algo de dinero. Pero las piezas que llevan mucho tiempo, es en cuotas, y de a poquito. Y después la otra pregunta era con algo que dijiste allá. Sí. Cuando te preguntó, ¿cuál era como tu tiempo, tu época del arte favorita? Mm. Dijiste renacentismo. Sí. Y después dijiste que también te parece más difícil que el barroco. Yo te iba a preguntar por qué, porque en un principio decir renacentismo tiene menos movimiento, menos expresión. Es más fácil. Claro, entonces. Claro. A ver, es más fácil de realizar, de hacer, pero a mí me gusta más hacer algo complicado. Entonces, si es complicado, estoy más pendiente de lo que tengo que hacer y es un lindo desafío. Lo que es monótono no me gusta tanto. Si bien es más fácil, es cierto, contradictorio lo que digo. Como nosotros también, la primera vez que la mayoría tiene contacto con arte en general, bueno, al menos personalmente, yo no tengo ni idea de nada, cero. Pero si nos poníamos a ver época, te digo renacentismo o Grecia puntualmente, y después barroco, que se llama romano, uno tiene la idea de que es más difícil hacer lo otro, que tiene más expresión, así, pero sí te parece. Como que no había entendido por qué era más difícil para vos el renacentista. A ver, es contradictorio lo que te digo en un punto, porque quizás sea más fácil hacerlo, pero como para mí no es tan complicado, no me atrae tanto. Por ejemplo, mi hijo está ahora, toca el piano, ¿no? Y si no lo ve complicado, no tiene ganas de interpretarlo, de estudiarlo. Entonces se ponen las obras más complicadas y ahí sí, se puede quedar un mes sacando una obra. Bueno, que venga otro. Bueno, muy bueno, muy bien, las preguntas, muy bien. A ver, otra pregunta, vamos a hacer dos preguntas más. No, me da curiosidad saber qué es lo que más te encargan. Primero en dos grandes grupos, que veo que tenés como más figuras, todo así, y después como cosas de decoración, como macetero, claro. Ron. Eso, y después dentro de las esculturas y obras, ¿qué más? Bueno, te pueden encargar un frente de chimenea de mármol, porque están haciendo una casa en Nordelta, por ejemplo, y quieren dos chimeneas. Bueno, ahí tenés esa posibilidad. Una fuente para el parque, dos figuras para el parque.
Después, a ver, los gustos en general son mujeres desnudas o no tan desnudas, porque si en la casa hay chicos, no es bueno que haya un desnudo total. Entonces tenés que tener una figura que se está tapando un poquito, como en ese caso, esa es una figura de mármol, que es, vendría a ser como Eva, digamos, con el fruto en la mano. Sí. Si la haces muy desnuda, por ejemplo, acá tenés otra figura de mármol, que está más desnuda, un poquito tapada también, y angelitos. Los angelitos le gustan mucho a las mujeres. Entonces aparece un angelito y si podés le haces molde, lo reproducís y vas a tener un montón de encargos. Cuanto más bonito el angelito, más lo vendés. Bueno, y después me había llamado la atención en un video del Instagram, sí, que estaban haciendo un desmolde. Estábamos desmoldando, es una silicona, justo estuvimos allá al lado de las piezas, ahora la podemos ver nuevamente, una pieza de Clodion, esa misma pieza estuvo expuesta en el Museo del Louvre, tuve la posibilidad de tener una pieza en terracota, le hicimos molde, y bueno, esa pieza la compramos en un remate, le hicimos molde y después hicimos las copias. Al molde se hace a partir de una pieza existente. El molde se hace a partir, claro, de una pieza existente. Exacto. Okay. El molde en silicona. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos esta pieza, esta es un poquito complicada, pero voy a dar una idea más o menos. Se pone una cera que es desmoldante para que no se pegue la silicona. Se le aplican tres manos de cera, por lo menos, tres, cuatro manos. Después se pasa con espátula, la primera mano con pincel para que copie bien la silicona. Una silicona tixotrópica que no se caiga. A toda la superficie se le pasan 2 milímetros, por ejemplo. Y después se va pasando con una espátula hasta llegar a que tenga 1,5 centímetros. Todo silicona, todo cubierto de silicona. Claro. Una vez que lo tenés todo cubierto de silicona, vas a imaginarte cómo vas a dividir los taseles de yeso. Entonces, uno va a salir para este lado, otro para atrás, otro para allá. Los taseles de yeso, bueno, es complicado también hacerlo. Si vos lo tirás, se te cae todo el yeso. O sea, tiene un tiempo de fraguado y le tenés que ir dando forma. Una vez que más o menos tenés una forma aproximada de 10 centímetros, de 10 centímetros, sacás los yesos y te queda la silicona que vas a cortarla toda acá con un bisturí. Sale la silicona, que es lo que veías en el video, y queda la pieza. Entonces, después vas a armar los taseles de yeso con la silicona, atarlo bien, sellarlo y colarle el material, el cemento, por ejemplo. Como si fuera un encofrado de arquitectura con una forma complicada. Y ahí va a salir la pieza. ¿Y en qué casos preferís esa técnica? La uso mucho, esa técnica la uso mucho. A ver, tenemos varias maneras de hacer hoy escultura. Modelado en arcilla, que lo hacemos casi todos los artistas y estudiantes de Bellas Artes, es lo que más nos enseñan. Tallado en mármol, que eso no se enseña tanto, ni se aprende tan fácil, y aparte el costo del mármol es caro y lleva muchísimo tiempo. Y después reproducciones con moldes de silicona, que vos podés hacer varias copias. Hoy se usa mucho la silicona. Si bien es un poco cara, la gente usa la silicona. Y ahora 3D, que es lo nuevo. ¿No? Inclusive. Se conviene hacer un molde de silicona de una pieza que salga mucho. Claro, que podés hacer 20, 30 copias. 20, 30 copias. Sí, sí, sí. O de piezas como las de decoración, esos más. Esa nenita, por ejemplo, que está en el almohadón, sí, esa le gusta a todo el mundo. Okay. Pues la ponen en un parque, queda bonita. Perfecto. De repente vos tenés, esa es una pieza muy decorativa, y allá al fondo vamos a ver, por ejemplo, una pieza más de museo, que son las manos de Rodin, que es más para alguien que conozca un poquito de escultura y que haya viajado, y ahí las vemos, es la única pieza como patinada de bronce. Ese es un calco del original, creo que es del Museo de Filadelfia, esa última pieza. Última pregunta.
Bueno, a pesar de que justamente como mencionaba antes, muchos le decían que no iba a tener un buen ingreso económico, que la iba a sufrir, ¿qué es lo que lo inspiró a dedicarse a esta profesión? Si ya también venía de antes, familia artística o algo por el estilo. Bueno, a ver, mi abuelo tallaba madera, hacía muebles. Tengo muebles de muy de chico, ya a los 9 años había hecho mi primera escultura. Después gané un concurso donde, digamos, buscaban escultores para una fundición en bronce de la familia Paliarols. José Luis Paliarols era el dueño de la fundición. Y ahí entré a los 17 años a trabajar como escultor en ese taller. Para mí era mágico porque, a ver, de hacer un modelado, una figura desnuda, al otro día veía 50 en bronce o 100. Era increíble. Yo estaba en la Escuela de Bellas Artes con mis compañeros, cursando todavía, o sea, rindiendo a ver si iba a probar la materia de escultura, y ya estaba laburando en una fundición impresionante, haciendo leones, de todo tipo de piezas que hay en espacios públicos. Así que sí, toda la vida, digamos, encaminado para eso, y no tuve mucho que elegir, digamos. Claro, era como que ya estaba destinado. Y no había muchos que vivieran, o sea, si bien no hay mucho mercado, al no haber nadie, dije, bueno, acá me quedo. Parte de demanda. Claro, no hay mucho, ¿no? Digamos, no es que vos salís con la piedad, vas al centro y la vendés, ¿no? Pero... a veces cuando querés empeñar alguna cosa tampoco, ¿viste? Pero sí hay remates especializados de arte que van entendidos que sí, ahí se pelean por una obra. Así como estaban Christie's, Sotheby's en Nueva York, en Londres. Acá tenemos remates como Saratchaga, Naon, los grandes remates de arte que siempre están en la búsqueda de este tipo de piezas. Estamos viendo una pieza de alabastro. A ver si la puedo desarmar. Todo está en proceso, por eso se puede desarmar. Es un material traslúcido, en este caso hecho lámparas, ¿no? Las arañas antiguas que tenían nuestros abuelos eran de alabastro. Después tenés mármol, que es un material más duro y no tiene tanta transparencia como el alabastro. Ahí, por ejemplo, estoy armando una luminaria también, que también es de alabastro, con distintos colores tenés un alabastro más rojizo, otro más verdoso y otro más blanco. Esas piezas son como muy decorativas y buscadas. Cuando termino una pieza de esas, le mando a un par de clientes y ahí es donde se pelean. O sea, tenés lista de espera. Como... Tengo lista de espera de algunas piezas que yo ya sé que gustan. Bueno, hay que aclarar lo que dice Lipovetsky en uno de sus últimos libros, La estetización del capitalismo, donde... Él dice que mucha gente tiene lista de espera. Es decir, así como hay un consumo de productos masivos, ositos de peluche y todas las porquerías que hay en San Telmo ahora, hay otro tipo de artistas que tienen lista de espera, que están esperando. Que saques una escultura, una pieza, sí, te están esperando. O dos o tres te llaman 15 días antes y te dicen, teneme en cuenta primero a mí. No, a mí, y ahí está la pelea. Y otra es que... Gente como Laureano se debe dar el lujo de elegir los clientes. A este no le doy bola. Y trato de que me traten bien, digamos. Es como, porque dinero, hay mucha gente que tiene dinero. No es que le vendo al que más dinero tiene. Si te trata bien y justo tiene dinero, bárbaro. Muy bien. Bueno, muy bueno. Contanos, Laureano, este nivel, este piso. Bueno, acá este sector es el sector de moldería. Van a ver piezas hasta de 1.5 metros, no más. Y acá tenemos los dos tipos de moldes más frecuentes, que son en yeso, como este caso, con taseles. Este es el molde de la Virgen de la Escala de Miguel Ángel, que lo vimos abajo, que ya tomamos fotos. Y en este caso, este es un molde de silicona, que es flexible, está sucio, obvio, y reproduce esta máscara, ¿no? Este es de hierro. Pero nosotros las hacemos en cemento o en resina. Parece de baldós. Parece baldosné. Sí. La silicona va en el tasel de yeso para que no se deforme. Ahí tenemos un molde de un relieve. Digamos. Y después hay piezas. Por ejemplo, este es un molde también de una figura del siglo XIX.
que es una figura parecida a esta, un poquito más grande que esta. Pero bueno, acá vemos... Y acá tenés bustos de todo tipo de personajes. Bustos, sí, en este caso estas cabezas son del rapto de las Sabinas que tenemos al fondo, que las pusimos así. Ese cabeza de caballo es de Fidias, y abajo tenemos de Praxíteles y de Gorianov, un escultor ruso. Vamos a ver abajo también cabezas de caballo. ¿Y qué son estos pomos que hay tanto? Esto es óleo. Ah, óleo. ¿Y qué hacen los óleos? Para pintores. Sí, sí, tenemos un excedente de óleos negro y verde. Ah, muy bien. ¿Vos los utilizás para algo? Para... Los pintores. Ah, sí, sí, muy los bien. Los pintores en general, sí. Yo puedo hacer alguna pátina también. Claro, pero, claro, sí, sí. Claro. Bueno, y después, si vamos para allá, si quieren, sí, podemos queremos, ir, sí, podemos. Vamos a ver un sector que también hay unas esculturas de Pablo y Don P, el hijo de Hernán, ah, y algunas Hernando. Cositas de Hernán también debe haber. Bueno, así que ahí contemporáneo, vamos. Vamos. Bueno, desde ya, Laureano, gracias por recibirnos en este impresionante espacio, que la verdad que estamos como adentro de una película, hemos hecho una experiencia inmersiva en la historia del arte, así que estamos emocionados y te agradecemos la oportunidad de visitar tu verdadero rascacielos de escultura aquí en el barrio de Barracas. Bueno, un gusto enorme, la verdad espero recibirlos nuevamente, no sé el año que viene, no sé cuándo vienen, pero sí, un gusto realmente. Gracias bueno, a ustedes por haber. Bueno, un aplauso para Laureano, por favor. Bueno, y gracias a ustedes por colaborar y bueno.